Nos encontramos en Be'er Sheva, en el museo donde nos van a contar la historia de Abraham, el padre de la fe, donde vamos a recrear la historia de una familia. Y aquí estamos en este museo con el tour de Escuela Biblia 2022. אחת התשובות שרואים במפה, אנחנו תכף נפרט, אבל אם ראיתם בחוץ, שחניתם, שראיתם מאוד חוץ, פה מזרח לנו זורם נחל באר שבע. נחל באר שבע מנקז את כל המים, את כל הגשם שיורד, ואז נפרט. אולי שהלכנו בעלייה. כל מי שמהגר לארץ ישראל נקרא עולה חדש. אברהם אבינו היה עולה חדש הראשון. El nuevo ascendedor, alguien que asciende. Entonces Abraham era el primer nuevo inmigrante aquí a Israel. הלכנו בחושך. כשאלוהים אומר לאברהם, לך לך מארצך, אברהם לא יודע לאן הוא הולך, הוא הולך אל הלא נודע. אבל הוא רואה את הכוכבים בשמיים, את ההבטחה של אלוהים שיהיה לו משפחה ככוכבי השמיים לרוב.
en el cielo. Everything behind, your beloved parents, familiar surroundings, and your friends, all your hopes and plans, and your possessions as well. Leave them and go forth. Go to a place unknown, to a future shrouded in mist. Because the stories are kept by the wind and whispered to anyone prepared to listen, to anyone who hears. Can you hear? Here in Beersheba once lived a man, Abraham they called him, and he brought to the world the belief in one God, a belief that is held today by more than half of mankind. One man from Beersheba. Here, listen to the wind. Such a belief does not come easily. God tried Abraham, tested his faith time and again, and from here, from Beersheba, he now sets out for the greatest trial of all. Abraham, here I am. Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Now they are walking in silence, father and son. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains. They're silent and they walk. One knows, the other is innocent. And Abraham remembers. After all, this test of faith did not begin today. It began long ago when he was still a boy in Haran. Abraham, young lad, you see what your father does not see, what no one around you sees. One God, creator of all, too prodigious and sublime to be depicted by a statue or by many idols. Now you are walking towards the most terrible sacrifice of your life. Around you, an entire humanity incapable of accepting this huge change in its history. One invisible God. And now all the memories disappear. And only this moment exists. 3 days have passed. The time has come. Father and son at the foot of the hill. Abraham, you've built your life's work. Here is the one who will continue along your path. And now you will sacrifice him as a burnt offering on Mount Moriah. And then what? Have you really reached the end of the journey? And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. And they went both of them together. Father. Here I am, my son. Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me. By myself have I sworn, said the Lord,
Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless, and in multiplying I will multiply your seed as the stars in the heaven and as the sand which is upon the seashore. Dear guests, you are now invited to step outside to Abraham's well. Bajen cantando, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Corre debajo de nosotros. Ahora podemos ver desde las ventanas. ¿Qué te dicen? La ventana התקיימה. Hoy en Be'er Sheva vivimos 220,000 תושבים. Se cumplió la promesa, נפלה החכיפה. ¿Se cumplió la promesa o no? Porque hoy en Be'er Sheva viven 220,000 personas. Nada menos que en Be'er Sheva, Señor. Nada menos que en la capital del Negev y en el lugar donde los patriarcas vinieron a morar y desde donde tú hiciste tantas promesas a ellos que ahora podemos ser testigos de que cumpliste, Señor. Abraham tiene millones y millones de descendientes, y de todos esos millones y millones de descendientes, un remanente será bendito por los siglos de los siglos. Tú dijiste que aunque el remanente de Israel sea como la arena del mar, un remanente se salvará, y se salvará por gracia, Señor. Y yo te ruego que el día de hoy a estos hijos de Abraham que estamos aquí, les puedas revelar ese misterio que estuvo oculto y que está aún oculto para mucha gente, pero que claramente está escrito en tu palabra. Ayúdanos a descubrir la Biblia, ayúdanos a descubrir este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Hijo de Abraham, Hijo de David, Yeshua. Amén. Ok, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a leer este texto que les digo que es contado por Moisés. Y este texto que es contado por Moisés narra un poquito de la historia de toda la tierra. ¿Okay? Se los voy a leer en una traducción que es la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción reciente, muy parecida a la Reina Valera. Entonces, vamos a ver lo que dice. Dice, comenzando desde el principio, dice Cántico de Moisés. Si ustedes ven el subtítulo, dice Cántico de Moisés, una canción que Moisés escribe con el propósito de que el pueblo de Israel se la aprenda y en futuras generaciones la cante. ¿Por qué la escribe como una canción? Porque es más fácil aprenderse una canción. Entonces la escribe como una canción y dice así: Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Entonces, si le habla a los cielos y a la tierra, es como llamar a los cielos y a la tierra como testigos. Ahora, los cielos es algo impersonal, entonces, ¿cómo es que le está hablando a los cielos y cómo que le está hablando a la tierra como testigos? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué hemos visto acerca de quien habita en los cielos y quien habita en la tierra? ¿Se acuerdan? Quien habita en los cielos, seres espirituales, quien habita en la tierra, seres de la tierra, descendientes de Adán. Entonces llama a los cielos y a la tierra, a los habitantes de los cielos y de la tierra, para las palabras que va a decir Moisés. Y dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como agua, como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él, en forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. O sea, Moisés empieza como a dar testimonio de lo que ha hecho la descendencia de Abraham. Los descendientes de Abraham a quienes se les entrega la revelación del Dios Altísimo, pues dice, es una generación
perversa y torcida. Y les pregunta, ¿así pagan ustedes al Señor? ¿Así pagan ustedes al Señor? Los sacó de Egipto, los liberó, les enseñó maravillas, las plagas, todo lo que sucedió ahí en Egipto. Y le dice, ¿así pagan al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Y dice, investiga Israel, sé culto, no seas ignorante, investiga. Dice, pregúntale a tus antepasados. Y aquí viene, ¿qué? Fíjense, el origen de las naciones. Cuando el Altísimo, y aquí menciona el título dado a Dios, Altísimo. Aquí el título del texto hebreo es Elión. Y entonces aquí vamos a empezar a aclarar el tema acerca del único Dios verdadero. No es que Abraham fuese monoteísta en sentido como ahora nosotros entendemos el monoteísmo. A raíz de Maimónides, un rabino que habla de que Dios es único y que todo lo demás, y a raíz de todas estas cuestiones que después el cristianismo, el judaísmo, el islam, habla de que hay un solo Dios y tantán. Bueno, ya hay una diferencia con lo que pensaban en estos tiempos. En estos tiempos no es que creyeran que había un solo Dios y todos los demás estatuitas eran inventos. O sea, no es que la gente de aquella época era retrasada mental y, o sea, ¿quién en su sano juicio va a poner una estatuita y va a rezarle a esta estatuita? O sea, eso no tiene sentido. A una imagen y rezarle a esa imagen, ¿no? Aún actualmente en el catolicismo, que se adoran imágenes, pues no sé qué, no es tanto que esa imagen se la inventaron de un personaje que se inventaron, sino que esa imagen representa a alguien que vivió, que existió, ¿no? Le rezan a Jesús, le rezan a María, que fueron personajes reales, nada más que ahora le hacen la imagen, ¿no? Entonces, con eso podemos ver que no es que la gente adorara imágenes o estatuas que se inventó, no. Esas imágenes representaban a algo, a seres reales, seres existentes. Entonces, la gente adoraba ídolos, la gente adoraba las estrellas, etcétera, pero no como cosas inventadas, sino basado en lo que ahorita vamos a ver aquí. Dice, cuando el Altísimo, Altísimo es Elión, el Altísimo. Si dice el Altísimo, Elión, ¿qué quiere decir? Que él es superior a todos los demás dioses, pero sí existían dioses, o sea, sí la gente veneraba dioses que eran reales, que no se los inventaron. Sí existían dioses y en la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sigue diciendo en su carta a los Corintios, hay muchos dioses. O sea, el mismo apóstol Pablo dice, hay muchos dioses y hay muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, ¿ok? Entonces, pero el mismo apóstol Pablo dice, no, hay muchos dioses. Entonces, wow, ¿quiénes son estos otros dioses de que está hablando? Bueno, lo vamos a empezar a conectar con el Monte Hermón. Entonces, que después los escribas, que después en el judaísmo se tratara de eliminar esa creencia en que hay otros dioses y decir, no, son inexistentes, los inventaron, son hechos de mano, de manos, de obra de manos de hombres, eso ya es otra cosa. Pero tenemos que tener claro que sí existían y existen otros dioses, otros poderes, otras potestades. Y aquí nos lo va a decir Moisés. Dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, y ahí viene, cuando el Altísimo separó a los hijos de los hombres, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿De qué está hablando Moisés? ¿Cuándo separó a los hijos de los hombres? Si leemos el relato de Génesis, tenía la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y Dios separó esas lenguas y esas palabras. Por consiguiente, los hombres dejaron de estar juntos, unidos, ya se separaron. Entonces, ya en base a las lenguas, se separaron esas originalmente 70 naciones que se mencionan en el libro de Génesis. Pero, ¿por qué Dios divide las naciones? ¿Por qué divide las lenguas? Torre de Babel, ¿por qué? A causa de que ellos empiezan a hacer una torre, porque dice, vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo. ¿Será que están mal de la cabeza? ¿Cómo es que van a hacer una torre y llegar al cielo? O sea, qué cosa tan absurda. No es que ellos estén pensando en llegar al cielo, es simplemente, era la cosmología que ellos tenían, la idea que ellos tenían de conectarse, de estar más cerca
con entidades que ellos sabían que habían descendido de los cielos y que habitaban en las estrellas, habitaban en los planetas. Para ellos esos seres que descendieron, Génesis capítulo 6, y que tuvieron relaciones con mujeres, y de ahí nacen los Nefilim, ellos, ¿dónde vivían esos seres? ¿Dónde pensaban que estaban esos seres? Pues allá en las estrellas. Entonces, pues ellos a la hora de crear, de hacer una montaña artificial, ellos lo único que quieren es establecer contacto con ellos, estar más cerca de ellos. Lo mismo que ahora están haciendo, pues, científicos y en el ámbito es ya más tecnológico, de hacer contacto, ¿no? O sea, ahora ya suena más sofisticado, wow, queremos hacer contacto, y todo este tema de los extraterrestres es exactamente el mismo que ellos tenían. Ok, entonces, dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, ahí, porque, ¿qué están indicando estos que hacen la Torre de Babel? ¿Qué están indicando? Queremos conectarnos con ellos, queremos que ellos nos dirijan. ¿En lugar de quién? Pues del Altísimo. Entonces, pues, ¿qué hace el Altísimo? Pues separa las naciones y dice, ok, ya no me quieren a mí, ya me están haciendo la independencia, ya no quieren que yo, el Altísimo, el Creador, ellos no son los creadores, ellas son seres creados, los que descendieron de los cielos. Yo soy el Creador, pero ustedes no quieren estar conectados conmigo, entonces en ese momento, ok, los desheredo. Deshereda a las naciones. A cada nación la entrega a una de estas potestades, a uno de estos principados, las entrega. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, pues aquí se cerró el changarro, se cerró el negocio, y pues yo ahí luego nos vemos, ya los entrego a todos. Pues no, ¿cómo me voy a quedar yo sin un testimonio? Voy a darme por vencido con esta humanidad, ya los dejo, bola de ingratos todos, ¿o qué voy a hacer? Entonces aquí está, aquí dice Moisés lo que van a hacer. Por eso le está diciendo a Israel, pueblo loco, ignorante, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Dice, si cuando Dios divide las naciones, cuando los deshereda, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Y aquí hay un problema, porque esta traducción, que es la traducción, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la NBI, muchísimas traducciones protestantes y católicas, se basan para su traducción en el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético es el texto oficial del judaísmo. El texto oficial de la Torá del judaísmo, que es un texto como que alterno, se hizo alterno para competir con el texto que usaban los cristianos en el primer siglo. ¿Qué texto usaban los cristianos? Pues algunos textos que ya, pues después ya no existían, hasta los manuscritos del Mar Muerto, ¿ok? Los cristianos usaban el texto de la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta era una traducción del hebreo al griego, y esa es la traducción que ellos usaban. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a mucha gente que ya no hablaba hebreo. ¿Y cuál era el idioma internacional de aquella época? El griego. Entonces, los cristianos primitivos usaban la Septuaginta para alcanzar a los israelitas dispersos entre las naciones, y seguramente usaban copias, que ya no teníamos acceso a esas copias, hasta los manuscritos del Mar Muerto, copias en hebreo, pero que por muchos siglos no existieron. Entonces, por un lado teníamos la Septuaginta, griego, y por otro lado, los masoretas, la tradición judía, hacen un texto alterno para competir con la Septuaginta, donde tratan de eliminar todos esos detallitos de que hay dioses, de que hay ese mundo espiritual, sobrenatural, y así, deliberadamente, cambian el texto, así, mala onda. Y ahí vean el texto, masoreta, dice que Dios fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. O sea, como que Dios divide las naciones, y he leído comentarios judíos que dicen, no, que Dios determinó cuántos israelitas había, cuántos habría de haber, en base a eso fija el territorio de israelitas, y el resto del mundo se lo reparte a las naciones. Bueno, eso, si el texto dice eso. Pero si te vas a textos más antiguos, y ahí es donde vienen los manuscritos del Mar Muerto, que wow, los manuscritos del Mar Muerto son previos al texto masorético, son más antiguos. ¿Y qué dice el manuscrito del Mar Muerto, de este texto? Dice que divide el mundo no según los hijos de Israel, sino según los Bnei Elohim,
según los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los Bnei Elohim? Ángeles caídos, todos estos seres de Génesis capítulo 6. Entonces, las naciones más bien no lo divide con respecto a Israel, lo divide, se las entrega a las naciones a estos ídolos, a estos seres caídos. Por eso está escrito que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahí está el mundo entero. Entonces, bueno, podríamos decir que las naciones son entregadas al maligno. Ok, estos rebeldes, pues son igual que ustedes, órale, ¿quieren estar con ustedes? Pues órale. Dios no va a forzar a nadie, Dios no se va a imponer sobre nadie, Dios deshereda a las naciones. Ok, así como desheredó a esos que se rebelaron, pues esos se rebelan y los echa al mundo, y luego a estos que son iguales que ellos, pues órale. Ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Algunas traducciones actuales, para que vean que yo no nada más le estoy inventando, chéquense la Nueva Traducción Viviente, que se basa en la Septuaginta, se basa en los manuscritos del Mar Muerto. En la traducción, la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice así, dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó, otra vez Torre de Babel, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Así dice. Qué gran diferencia, ¿no? Una cosa es dividir la tierra con respecto a los israelitas, otra cosa es con respecto a su corte celestial. Pero una vez más, ¿por qué los masoretas hicieron eso? Porque los masoretas no quieren que tú creas en seres celestiales, ángeles, demonios. No, básate en cosas más aterrizadas, ¿no? Pero, pues eso dice Moisés. Pero si no conocemos la historia, si ignoramos la historia, pues no vamos a entender para nada el plan de redención de estos rebeldes que se fueron a adorar todos estos dioses. Pero, entonces, ¿qué hace Dios? Ok, deshereda a las naciones, pero Dios elige a un pueblo para hacer su heredad. Dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo, lo llevó, lo salvó. Y bueno, ya aquí el resto del capítulo nos habla de toda la historia de Israel. Cuando Dios deshereda a las naciones, elige a Jacob y dice, a partir de Jacob voy a restaurar al mundo. Jacob será una nación y un conjunto de naciones. Entonces, ¿qué es Jacob? ¿Qué es Abraham, Isaac y Jacob? Abraham, Isaac y Jacob son el plan para reconquistar la tierra de los seres espirituales, de los dioses de las naciones, que ahora sí ya sabemos que los estatuitas y todas esas son simplemente representaciones de estos seres, que eran reales, que eran seres comandados por el príncipe de la potestad del aire, eran principados, potestades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este tiempo presente. Entonces, cuando vemos en la película a Abraham dándole ahí de mazazos a los estatuitas de su papá, ¿qué está haciendo? Rompiendo con todo eso y diciendo, yo solamente voy a adorar a Elión. No es que no existan estos, él es Elión, él es el Altísimo, él es el Creador. Entonces, ahora sí, Abraham es el padre, es el que inicia esta revolución de ir a difundir la fe a un mundo lleno de idolatría y de seguir a los demonios, literalmente, y sacrificar a sus hijos a los demonios, hacer cosas terribles. Abraham es el que viene a restaurar y a dar esperanza. Porque si este mundo sigue bajo el maligno, ¿qué va a pasar con este mundo? Y todos divididos y cada nación sirviendo a su propio Dios, ¿qué va a pasar con un mundo que todo está dividido y que cada Dios quiere aplastar al otro? ¿Qué va a pasar con un mundo así? Se va a destruir. Entonces Abraham es la sal de la tierra. Abraham es la luz del mundo que va a evitar la destrucción final de este mundo. Entonces a Abraham se le promete que por cuanto él estuvo dispuesto a hacer eso, a dejar su tierra, su parentela, a comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva, tú vas a traer luz al mundo, tú vas a traer luz a las naciones, tú le vas a demostrar quién es el León, quién es el Altísimo. Bueno, pues
para que veas cómo va a ser el plan, bueno, tú vas a representarme en mi manera de salvar al mundo. Tú, Abraham, haz algo que te va a acercar y le va a hacer entender al mundo lo que voy a hacer para recuperar el dominio del mundo. Tráeme a tu hijo al que amas, entrégamelo en holocausto, y eso que vas a hacer va a ser el ejemplo de cómo yo voy a redimir al mundo. Así como tú vas a sacrificar a tu hijo Isaac, que lleva la madera rumbo al monte Moría, así como tú lo vas a sacrificar a tu hijo que amas, así yo voy a sacrificar a mi hijo que amo para redimir al mundo del dominio, del control, de la muerte de estos demonios. Y eso hace Abraham. Y cuando Abraham obedece, pues ya simplemente le dice, por cuanto no me negaste a tu único hijo, de cierto te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por cuanto no me negaste a tu hijo, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, pues, Abraham continúa la historia, después viene Isaac, después Jacob. De Jacob, ¿quién es el hijo que va a continuar la promesa y va a cumplir literalmente la promesa de Abraham? Aquel que recibe un manto de colores, ese manto de colores representa tribus, naciones y lenguas, y él tiene sueños donde ve que el sol, la luna, que representan a Jacob y a su mamá, y las estrellas, que representan a sus hermanos, se postran ante él. Así que Yosef, en sus sueños, le es revelado que la descendencia de Yosef es la que va a heredar las naciones. ¿Eso se cumple? Bueno, Yosef es el que va a añadir descendencia a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues Yosef representa a las tribus del norte. ¿Y por qué las representa? Porque un descendiente de las tribus del norte llamado Jeroboam reina sobre las tribus del norte. A las tribus del norte que son llevadas al exilio se les llama, también se les llama Yosef, se les llama Israel, se les llama Efraín por el hijo de Yosef. Jacob ora por los hijos y de Efraín le dice que vendrá una congregación de naciones, una iglesia de naciones a la plenitud de los gentiles. Cuando Jacob se vuelve a encontrar con Yosef, después que los hermanos aborrecen a Yosef y odian a Yosef, lo odian sin causa, lo mandan al exilio, lo mandan a Egipto, ahí vemos un tipo profético de lo que sucedería con Jesús, Yeshua, hijo de José, que se llama José también el papá de Yeshua, que también el papá de Yeshua fue a Egipto y se llevó a Yeshua a Egipto porque lo amenazaban de matarlo. Y después regresa Yeshua de Egipto y viene a vivir a Nazaret. Y ahí dice que se cumple una profecía de Egipto, llamé a mi hijo. O sea que Yeshua es una representación de Yosef, es una representación de Israel que sale de Egipto. Y él es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, que va a finalmente acabar con el dominio de los principados y potestades para traer de regreso a la descendencia de Abraham. Entonces, Yeshua, cuando sube al monte Hermón y que ahí se transfigura y aparece con él Moisés y Elías, diciéndole acerca de su partida en Jerusalén, pues entonces Yeshua va a terminar todo el simbolismo de ser el hijo de Abraham, que va a ir al monte Moriá a ser sacrificado para que una vez que su mensaje sea llevado a todas las naciones, entonces todas las naciones que dejaron de ser pueblo, porque eso se los voy a dejar de tarea, si siguen leyendo Deuteronomio 32, Dios dice que por cuanto Israel le provocó a celos con lo que no es Dios, Dios le va a provocar a celos a Israel con lo que no es pueblo. Entonces terminen de leer Deuteronomio 32 de tarea y van a ver que ahí Moisés mismo habla del plan en que Dios, así como Israel se pervirtió y se fue también a adorar los dioses de las naciones, entonces y le provocó a celos a Dios, entonces ahora Dios va a provocar a celos a Israel trayendo a un pueblo que no es pueblo, pero ese pueblo que no es pueblo, si leemos Oseas, la profecía de Oseas, vamos a ver que son todos los israelitas que dejaron de ser pueblo entre las naciones, pero que al final de los tiempos regresará a su herencia, a su identidad. Y si tú regresaste a Beersheba, si tú estás aquí,
Entonces tú eras Lo Ami, tú eras Lo Ruhamá, y ahora te reconectaste en el pozo de Abraham, el pozo del juramento, y ahora eres bienvenido nuevamente a la familia. Literalmente estás en casa de tu padre, literalmente estás en Beersheba. Es necesario hacer fiesta, regocijarnos. Ahorita nos vamos a ir a comer porque el hijo pródigo ha vuelto, la descendencia de Yosef ha vuelto, Efraín ha vuelto, y entonces la plenitud de los gentiles ha vuelto. Y una vez que la plenitud de los gentiles vuelva, entonces todo Israel será salvo y Dios cumplió su pacto. Padre, te damos muchísimas gracias por haber traído a los hijos de la promesa, a estos hijos de Abraham, a este lugar, Señor. Porque ahora son incontables como las estrellas del firmamento, y creyó Abraham. Abraham te creyó y su fe le fue contada por justicia, y de la misma manera es nuestra fe que nos es contada por justicia y por convicción de que heredaremos esta tierra por los siglos de los siglos. Bendito seas Elión, Dios de Abraham, Dios de Yitzhak, Dios de Jacob, Dios de Moshe, Dios de David y nuestro Dios. Bendito seas por el medio que nos salvó, Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David. Amén. Amén. Vámonos. Nos encontramos en la ciudad de Elat, aquí en el desierto, y estamos por iniciar la caravana del Tour de Escuela de la Biblia 2022, que va comandada nada menos que por Jimena de Baja California, aquí para que recuerde su tierra. Y aquí están todos los hijos de Abraham cabalgando. Saluden a la cámara, hijos de Abraham. Ahí están a punto de partir rumbo a Jerusalén. Nos vemos en Jerusalén. Y aquí parte la caravana en este tour que termina una etapa muy linda de tours Descubre la Biblia por Israel. Muchas gracias a todos los que por años fueron parte de estos tours. Estas imágenes ya nos traerán muchos recuerdos nostálgicos de todo lo que vivimos juntos en estos viajes de estudio. Descubre la Biblia por la tierra de la promesa. A ver quién hace mejor tiempo, el equipo de Vivian contra el equipo de Jimena. Familia, este es el mar rojo por donde cruzaron nuestros antepasados. Gente, para el segundo éxodo, por fin lo logramos después de 2 años. Aquí están. Bienvenidos a la tierra de la promesa. La tierra prometida. Así es. Está muy lindo. Ok, comienza el segundo éxodo. Segundo éxodo, levanten la mano, segundo éxodo. Segundo éxodo, segundo éxodo, segundo éxodo. Navegando por el mar rojo. Aquí están los del segundo éxodo de todas las naciones. Esto se está cumpliendo Jeremías 16, ¿eh? Lean Jeremías 16. Se está cumpliendo Jeremías 16. Segundo éxodo. Y vamos a iniciar la navegación. Vamos a cruzar otra vez el mar rojo. Hola. Hola. Aquí están nuestros capitanes. Hola. Hola. Ok, navegando por el Mar Rojo en este Shabbat, penúltimo día del Tour Descubre la Biblia 2022 por Israel. Y será un día
inolvidable en nuestras vidas, cumplimiento de la profecía de Jeremías 16, segundo Éxodo, ahora no de Egipto, sino de todas las naciones. Así como casi del color del cielo, esas montañas ahí donde ya se ve como color del cielo, así como azulito. Bueno, eso es Egipto. Entonces, ahí de esa sección, en esa serie de montañas, yo lo he comentado en los estudios de Éxodo, por ahí hay un cañón. De ahí llegaron los israelitas, cruzaron, o sea, el mar que se abrió es ahí en esa parte, en esa sección, en la parte de adelante. Entonces cruzaron hacia acá y vamos a ver de este lado donde les dijo, les vi que estaba Arabia Saudita. Según el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, el monte Sinaí está en Arabia, o sea que allá debe estar el monte Sinaí, no como dice la tradición que está en la península de Sinaí, que está de este lado, no, más bien sería acá. Según algunos investigadores más recientes, han incluso encontrado ahí entre el arrecife, formación de arrecife en forma de ruedas de los carros de Faraón, etcétera, etcétera. Entonces todo eso sucedió ahí. Entonces más o menos así a lo lejos están viendo la distancia de esas montañas y estas de acá, que fue el cruce. Después los israelitas se vinieron por allá, de aquel lado vinieron los israelitas con Moisés, Josué, todo el pueblo, fueron caminando las montañas de Edom, Moab, todo eso se fueron hasta allá, hasta la altura donde estuvimos en Jericó. Y bueno, de ese lado se quedó Moisés en el monte Nebo, ¿se acuerdan que hablamos de aquel lado se quedó? Solo vio la tierra prometida de este lado, no se le permitió entrar, pero la vio. Y Josué cruzó con el pueblo allá por el río Jordán. Entonces allá cruzan. Estuvimos en Gilgal, ¿se acuerdan? Pasamos por Gilgal, donde los circuncidó. Entonces, bueno, ahora sí ya se están ubicando en perspectiva. Ahora sí ya, como les había dicho, la Biblia no solamente son páginas con tinta, ahora ya son lugares específicos, ya es geografía, ya son colores, ya son sensaciones, ya son aromas, ya son al rato gusto, comida. Ya la Biblia es mucho más. Ahora sí ya podríamos decir que descubrimos la Biblia juntos. Así que, pues bienvenidos, disfruten y sé parte de tu propio éxodo personal. Este es tu segundo éxodo, eres parte de la profecía. Hola, Abel. Siéntela, Abel. Hay que trabajar. ¿Quién hay fuera de ti? ¿Y quién es varón? De una comida deliciosa.
preciosa en este día. Aprovecho, saludos aquí a las cámaras para el recuerdo del día de mañana, lindo. Nos encontramos en la réplica del tabernáculo aquí en Tipna Park, cerquita de Elat, cerquita de la frontera con Egipto. Y tenemos aquí a un guía judío, creyente en Yeshua, que le va a dar el tour, la enseñanza a el grupo de Escuela Biblia 2022. Así que estamos llegando acá. Todas estas cosas son ciertas. God did give Moses the instructions in Mount Sinai how to build everything. And this is actually how we built this model. We opened the Bible and we copied it. But the tabernacle was like the mobile temple that the people of Israel had. A lot of people think it's only for the time of the desert, 40 years. Put the blood on the horns of the altar and then sacrifice the animal. But why all of the sacrifices? For what? El sacrificio. ¿Para qué? What is the reason for it? ¿Cuál es la razón? Atonement for sin. Para necesitamos derramar. Expiación. Para expiar a los pecados. I'm not going to go too much into the sacrifices. No voy a entrar hacia el sacrificio. But you know who made the first sacrifice in the Bible? Pero saben quién hizo el primer sacrificio en la Biblia. Vamos a entrar al tabernáculo de reunión. Vamos a entrar al lugar santo. It was made from pure gold, hecha de puro oro sólido, que son los sacerdotes del nuevo pacto. Con siete lámparas y cada día los sacerdotes tenían que poner aquí aceite. Because this was burning all the time. Porque esto estaba constantemente. But this is the only light you have in this place. Pero esta es la única luz que hay dentro de este lugar. Jesus said, I am. Jesús dijo, yo soy la luz. Remember that tree I showed you outside, that ugly little thing? Viene, yeah? La acacia. That's us. Eso somos nosotros. That's the way we are. Eso somos nosotros. This is what God can make out of us. Pero esto es lo que Dios puede hacer de nosotros. See, each panel is separated but connected together. Porque cada uno de estos paneles está separado y conectado al otro. God said, I can make you straight. I can make you pure dice, like the gold. Los puedo enderezar, los puedo purificar como el oro. And we are the body of Christ. See, the church is not the builder. The church is the people inside the building. La iglesia es la gente que está dentro. Just like here, each one has a. It's not written in the Bible. Not on their size or their faces. No lugar santísimo. Tamaño, sus caras. But you know what? I guess it's not important. Pero eso aparentemente no es muy importante. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer juntos a partir del versículo 1. ¿Ok? Hebreos. Capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.
Te damos gracias, Padre, por habernos traído aquí hasta aparentemente el final de este tour Descubre la Biblia 2022, pero el final también es el principio. El principio de llevar este mensaje fuera de la puerta, allá a las naciones, seguir el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Maestro que padeció fuera de las puertas de Jerusalén. Ayúdanos a que esta imagen, este lugar, este ambiente, este recuerdo quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Te ruego que entendamos y aquí conectemos todos los cabos y entendamos que estamos aquí de paso, que somos también nosotros un tabernáculo viviente. Levanta el tabernáculo de David a través de nosotros y llévanos a las naciones a levantar el tabernáculo caído de David y a cumplir la profecía de que la casa de David, la dinastía de David, será un reino eterno. Bendito sea Yeshua. Amén. Bueno, pues acabamos de leer aquí en el capítulo 13 a los hebreos como que las aplicaciones prácticas o como los frutos o las consecuencias después de haber entendido todo lo que dicen los primeros 12 capítulos. Entonces, bueno, para los primeros 12 capítulos, vayan a www.descubrelabiblia.org, estudien los primeros 12 capítulos y la consecuencia de ese estudio de los primeros 12 capítulos de Hebreos, pues será lo que aquí dice el escritor de esta carta, ¿no? Algunos dicen que es Pablo, no sabemos exactamente, pero tiene el mismo estilo de escritura que las cartas de Pablo, en que primero habla de la parte doctrinal, nos habla de toda la parte doctrinal, todo lo que hizo Yeshua, todo lo que implica su sacrificio, y ya en la segunda parte de sus cartas o ya al final, nos habla de cuál debería de ser nuestra actitud, cuál debería de ser el fruto de haber entendido toda la parte doctrinal. Y bueno, aquí la mayoría ya entendemos la parte doctrinal en resumen, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ¿cuál debería de ser el fruto, la consecuencia de que hemos sido amados por él? Bueno, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Amémonos unos a otros, como él nos amó. Ya tenemos un ejemplo específico de cómo amarnos unos a otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ok? Entonces, amémonos unos a otros, amor fraternal, amor de hermanos. No os olvidéis de la hospitalidad, seamos hospitalarios. Por eso es que aprendimos en Beersheba que la tienda de Abraham tenía 4 entradas para recibir a todos los que en el desierto andaban en búsqueda de comida, de agua. Así que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Obviamente está hablando de Abraham, hospedando a los ángeles, que les dijeron que iban a ser el hijo Isaac. Lo dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Como si estuvieras tú también en sus sandalias, en sus zapatos, acuérdate de los presos, acuérdate de los maltratados. Otra recomendación, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho donde duermen los esposos, el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Okay? La solución divina para la fornicación, para toda la inmoralidad y perversión sexual, la solución divina, el antídoto divino es el matrimonio. Entonces, que el matrimonio sea honroso, sea sin mancha. Y continúa diciendo, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ya empieza a introducir el tema de que estamos aquí de paso. ¿Ok? No seas avaricioso, no seamos codiciosos, no busquemos tener más y más y más. ¿Por qué? Porque estamos aquí de paso. Ve este tabernáculo en el desierto que se transportaba de lugar en lugar, era movible, no era permanente. Dios fue quien ordenó construir este tabernáculo. Él no ordenó construir el templo. El templo fue a petición de David, pero lo que Dios ordenó
fue el tabernáculo. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que no somos de este mundo, que este mundo no es ya el final. Ya hemos recorrido la tierra prometida, hemos visitado muchos lugares lindos, nos vamos maravillados de Israel, pero recuerda, esto tampoco ya es el final. Este Israel que estamos viendo ahora no es ya el desenlace de la historia, es un Israel que está en proceso de perfeccionamiento hasta el Israel permanente, eterno, que será cuando los cielos vengan a la tierra. Así que, por consiguiente, contentémonos con lo que tenemos. Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordémonos de los que nos predicaron antes. No importa si fue en la iglesia evangélica, no importa en qué grupo cristiano, algo nos dijeron de Cristo, seamos agradecidos, no escupamos la mano del que nos dio de comer, tengamos una actitud amorosa, agradecida, aquellos que nos dieron, aunque sea un poquito de la palabra de Dios. Entonces, que ahora que regresemos, todo este conocimiento no infle nuestro cerebro, nuestra actitud de, yo ya sé mucho, yo ya sé más. No, no tengamos esa actitud. Me encantó la actitud ahorita del guía que nos dirigió. Me encantó porque por ahí Angie le dijo, oye, deberías de quedarte aquí porque para que escuches esto. Obviamente entiendo el corazón de Angie también, queriendo compartirle lo que creemos a un judío creyente en Yeshua. Yo le dije, no, o sea, no hay problema, te van a traducir, tú tienes trabajo. Le dije, todo lo que yo voy a decir, tú ya lo sabes, o sea, ¿qué te voy a poder decir? Y me encantó su actitud, diciendo, no, dice, de todos aprendemos. Dice, no hay nadie que ya sepa todo y podemos aprender de quien sea, ¿no? Bonita actitud, que tengamos esa actitud de siempre aprender de todos y siempre agradecer a los que nos precedieron y nos compartieron la palabra. Verso 8, Jesucristo, Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a decir esto juntos, aquí en ese lugar. Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no cambia, Él no improvisa, Él no tiene plan B. Su plan, proyecto original siempre fue el mismo. Por consiguiente, dejemos de estar yendo de una doctrina a otra, distrayéndonos de Él. Él es el centro. Él es el centro de lo que creemos. ¿Por qué pone a Yeshua en el centro? Porque ahora te has dado más cuenta al venir aquí. Hay tantas doctrinas, hay tanta información, hay tantas cosas que podemos aprender que como que aquí se está estableciendo el fundamento. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Enfócate en Él. Por algo quizás aquí a nuestra querida periodista de Buenas Nuevas, por algo el Señor no le permitió ir a recorrer tantas cosas de la tierra de Israel. Quizás, Abby, y ahorita estás aquí ya grabando, ya estás como si nada, con tu salud reintegrada, quizás aquí también a ti y a todos nosotros nos quería dar un mensaje. ¿Sabes qué? Podemos aprender miles de cosas. Como dijo el rey Salomón, el conocimiento añade dolor. Hay muchísimos libros. No acabaríamos nunca de leer tantos libros. Pero recuerden una cosa. Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el enfoque. Él es la piedra angular. Él es el fin de todo esto, el fin de todo lo que aprendemos, de todo lo que aprendimos en ese viaje y lo que aprenderemos toda la vida, el final es Yeshua para justicia aquel que cree. Por consiguiente, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿ok? Qué triste es que muchos en su búsqueda de las raíces hebreas, de la fe original de Yeshua, qué triste es que en el camino y entre tanta información se perdieron y dejaron al que les trajo a la Biblia, a la fe. Entonces, que Dios nos libre de enfocarnos en lo que realmente será el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, no se dejen de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Afirma tu corazón en la gracia. ¿Qué es gracia? El don inmerecido, el don gratuito que recibimos de esa sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Viandas, comidas especiales, ceremonias, rituales, tantas cosas que se convierten, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, enfócate en la gracia. Y dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Ok? Tenemos un altar aún superior a ese, que no tienen derecho los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Ok? Aquí venían, se hacían los sacrificios, continuamente se estaban haciendo sacrificios, y luego los restos de la carne de los animales se sacaban y se quemaban fuera del campamento. Eso es lo que se hacía en el servicio aquí en el tabernáculo. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice que eso es figura, eso es sombra, eso es anticipo de lo que sucedería con Yeshua. Verso 12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, para apartar, consagrar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Fue sacado de la puerta de Jerusalén, fue sacado de las murallas de Jerusalén, fue llevado afuera y allá fue sacrificado. Y verso 13 y 14, estos son los últimos versículos en los que quiero que nos enfoquemos. Todo lo que hemos leído hasta aquí es para cerrar con estos últimos dos versículos. Entonces vamos a fijar nuestra atención en estos últimos dos versículos. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, su burla, su rechazo, su menosprecio. Ya tuviste una probadita de lo que es estar en Israel. Ya tuviste una probadita, quizás experimentaste lo mismo que yo experimenté cuando vine por primera vez en 1993. Sentí una conexión con la tierra, con el pueblo, me sentí súper conectado. No sabía yo, no, ni idea, que en el 2008, o 15 años después, ni idea yo que 15 años después iba a emigrar a Israel ya como ciudadano, con pasaporte. O sea, si me lo hubieran dicho, hubiera dicho, imposible, ¿cómo crees? No estaba ni en mis planes. Pero ahí, estando en el Muro de los Lamentos, en el 93, primera vez que vine sin guía, sin tour, sin nada, sentí una conexión, sentí una electricidad ahí, sentí como que por primera vez pertenecía a un lugar. Nunca me había sentido parte de ningún lugar. Desde joven era súper malinchista, por eso en el tema del deporte me gustaba andar viajando, por eso me fui a Japón, por eso me quejaba de México, todo el tiempo murmuraba de México, me quejaba de México, no, este país tercermundista, me dijo que todo el tiempo era súper malinchista. A mí no sentía nada con los mariachis, el himno, no, era súper, nada que ver, antinacionalista. Entonces, y así andaba en cada lugar, no me sentía aparte. Un poquito en Estados Unidos sí me sentía un poquito como que, wow, aquí, ahí en San Diego, ahí como que dije, wow, aquí como que sí me siento parte. Pero donde más me sentí parte es en aquí, cuando vine a Israel. Algo me conectó con la tierra. Después ya por fin pude estar acá, 2008 emigramos, vivimos acá, viví aquí muy cerquita, viví en Galilea. Entonces ya, wow, decía, ahora sí, ya, ¿qué más? O sea, ¿qué más necesito de esto? O sea, ya me puedo quedar aquí todo el tiempo del mundo. Oía yo, pues, de mucha gente que decía, ay, es que yo me quisiera quedar aquí a vivir, y es que yo quisiera, ¿y cómo le hiciste? Y me hacían miles de preguntas así. Y pues yo les decía, ¿sabes qué? Pues no se puede, es todo un proceso, está complicado, te van a dar 3 meses de visa, o sea, no está tan fácil. Y bueno, pues ese era el plan, yo ya estar acá. Y ya como que, pues ya, ahora sí que se cumplió toda la profecía en mi vida, desde aquí compartir la palabra, pero bueno, tuvo Dios que tratarme y otra vez repasar las escrituras una y otra vez. Y estos son dos de los pasajes que más pues me hicieron entender que por muy hermosa que es esta tierra y por mucho cumplimiento de profecía y todo, aún no es.
ciertas cosas que de repente me choqueaban, y más a mis hijos, más a mi familia. En el mes del que se celebra el orgullo de ustedes, ya saben qué, ahí en la ciudad de Tel Aviv, ver todas las banderas arcoíris, un montón de cosas, y la televisión y la sociedad tan liberal y tantas cosas que me choquearon con todo lo que yo veía en la escritura, pues que llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Pues es que efectivamente, no es ni aquí en este lugar, ni es en este otro lugar, Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y verdad, donde quiera que uno pueda ser más útil para el reino. ¿Por qué? Porque estamos aquí de paso. Y si en este lugar también, porque tampoco está fácil, y le pueden preguntar aquí a Marco, para judíos creyentes en Yeshua, vivir aquí en la tierra todavía es una minoría, todavía no es tan abiertamente aceptado. Ciertas cosas que no son tan sencillas. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que ahora les quiero compartir a ustedes, que se sintieron conectados con la tierra, que dijeron, wow, esto está increíble, quiero volver y más y más. Ok, sí está bien, a nivel de aprendizaje está perfecto, es increíble, pero recuerda estos versículos. Salgamos pues a Él. Salgamos pues a Él. No es a Israel al que vamos a exaltar, es a Yeshua al que vamos a exaltar. Israel se corrompió como ovejas descarriadas, todo Israel idolatró, todo Israel se hizo infiel. El protagonista de toda esta historia, que no nos vayamos a confundir, el protagonista de todo esto es Yeshua. No es el Estado de Israel, ni son los judíos, ni no. El protagonista de esta historia es Yeshua. Por consiguiente, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Okay? No vamos a ser muy bien aceptados después de descubrir la Biblia, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el catolicismo, ni en el ismo, ni en ningún ismo. Salgamos de la puerta y llevemos su burla, su vituperio. Porque no tenemos, y este es el que quiero que se taladre en tu mente, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Repite conmigo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando regreses a tu casa y estés ahí en tu casa, no digas, ay, hogar, dulce hogar, ya llegué a casa. No, no has llegado a casa. No has llegado a casa. Que este viaje, que este tour, con todas sus incomodidades, con el calor, con los viajes de un lado para otro, que todo esto sea una pequeña, un pequeño resumen de nuestro peregrinaje por este mundo, que es breve, que es rápido, que es temporal. Por consiguiente, no nos arraiguemos a este mundo, no empezamos a construir y a construir cosas que se van a quedar y no nos podemos llevar. Llevémonos en nuestro corazón todas estas experiencias, todo este aprendizaje, y llevémoslo a las naciones, llevemos su vituperio y salgamos de las puertas y vayamos a conquistar las naciones y vayamos a levantar entre las naciones el tabernáculo caído de David. Padre, te damos muchísimas gracias por este tour, gracias por este recorrido. Gracias, Señor, porque al estar aquí en el desierto con este calor, nos haces recordar que esto es temporal, esto es incómodo en muchos sentidos. Ayúdanos a no querer conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito seas, Yeshua, por habernos elegido de entre las naciones para llevar tu vituperio. Qué honor, Señor, haber sido elegidos por ti para salir del campamento y seguirte a donde quiera que nos lleves. Aquí estoy. Si le dices, si quieres seguirle a donde quiera que te lleve, aquí, al África, Asia, Timbuktu, a donde quiera que te lleve, porque estamos aquí de paso y vamos a hacer luz a las naciones donde quiera que nos lleve. Si dices, yo aquí estoy, levanta tus manos y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos. Es el que llegando funda esta ciudad y la llama Jafo en su honor.
Último día del tour de Escuela Biblia. Y es una ciudad portuaria muy importante para varias culturas, entre ellos también los fenicios. Pero en realidad Jaffa no llega a su grandeza hasta hace unos 2000 años, cuando aquí donde estamos nosotros ocurre un evento que cambia el cristianismo y lo convierte en la religión que conocemos hoy en día. Una religión moderna que hasta ese momento era una clica, el judeocristianismo, que no permitía a nadie incorporarse si no era judío, pero de ese momento en adelante cambia y se convierte en la religión misionera que abre sus brazos e intenta atraer a la gente hacia acá. Y eso es lo que es este lugar. Detrás de mí, justamente, la casa de Simón el Curtidor, donde Pedro se hospeda, y lo vemos porque en Hechos de los Apóstoles 9 lo llaman a venir desde Lida, que está cerca del aeropuerto, aquí a la casa de Simón el Curtidor, Simón el Talabartero. Padre, te damos muchísimas gracias porque hasta aquí fuiste fiel, Señor. Nos has traído de diferentes naciones, has cumplido con nosotros la promesa dada a nuestros padres de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Y Señor, tú también dijiste que un remanente de toda esa multitud, que sería como la arena del mar, un remanente volvería. Un remanente se salvaría por gracia y aquí estamos, un remanente, un pequeño grupo, un pequeño rebaño que es parte de un rebaño de toda la tierra que ha venido a este lugar y otros que han de venir. Y Señor, aquí estamos para, una vez que hemos vuelto acá, una vez que hemos recibido el mensaje completo, entonces ahora podemos nuevamente volar como esas palomas, como esa paloma que mandó Noé y volvió a la tierra y se estableció ahí, Señor. Ayúdanos a llevar esa hoja de olivo, ese mensaje de esperanza, ese aceite que va a sanar a las naciones, esa unción que va a sanar a las naciones. Y que ahora, Señor, a donde quiera que volemos, a donde quiera que tú nos lleves, llevemos esa buena noticia. Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que le dicen a Sión, tu Dios reina. Gracias, Padre, por habernos traído hasta aquí. Gracias porque a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de los gigantes, gracias, Señor, porque aquí estamos, aún en ocasiones con nuestra mala actitud, aún con nuestras quejas, aún con todo, Señor, has tenido misericordia, has tenido gracia para nosotros y aquí estamos. Termina el mensaje que tú tenías para nosotros en este tour y, Señor, que ahora ese mensaje pueda quedar grabado en nuestro corazón y tengamos la elocuencia, el valor, el interés, el entusiasmo para anunciar este mensaje en todas las naciones, para testimonio a todo el mundo, y que entonces venga el fin. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues antes de leerles el texto de Hechos capítulo 9, les voy a leer lo que dice aquí, en este letrero, como parte de la municipalidad de Jaffa, que escribe esto aquí en esta casa, que me cuesta trabajo creer que esta es la casa en la que estuvo el apóstol Pedro hace casi 2000 años. O sea, me cuesta trabajo pensar que aquí estuvo el apóstol Pedro. Pero, pues bueno, aquí estuvo, no se lo estoy inventando yo. Aquí está un lugar tradicional, aquí está este letrero, que vean lo que dice. Dice, varias tradiciones cristianas cuentan la historia de Simón el Curtidor, quien vivía en esta casa y hospedaba al apóstol Pedro aquí.
Fue aquí donde Pedro resucitó a Tabita de los muertos y vio su famosa visión en la cual se le ordenó comer animales que de acuerdo a la tradición judía eran impuros. Cuando él rechazó el mandamiento, él escuchó una voz que le decía: lo que Dios ha limpiado, tú no debes llamarlo común o impuro. Hechos capítulo 10, versículo 15. Pedro interpretó su visión como un permiso divino para dejar a un lado los mandamientos judíos y predicar cristianismo a judíos y paganos sin diferencia. Este fue un punto de cambio histórico en el cual el cristianismo evolucionó de lo que era considerada una secta esotérica del judaísmo a una religión mundial. Entonces, fíjense cómo está escrito esta historia, como que aquí el judaísmo cambió, la secta judía de cristianos cambió de ser una simple secta esotérica judía a convertirse en una religión mundial, como si aquí Pedro cambió de religión. Ok, bueno, pues eso es lo que comúnmente se enseña, eso es lo que comúnmente se dice, aún en el siglo XXI, en la mayoría de los de las congregaciones, de los institutos teológicos, poco a poco está cambiando, pero eso es lo que generalmente se dice, que pues aquí prácticamente surge el cristianismo, ¿no? Que ya hay un cambio de religión judía a cristianismo. Y bueno, pues vamos a ver el texto y pues lejos de creer simplemente lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la religión, vamos a ver lo que dice el texto. Ok, acompáñenme ahora sí a Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Dice: había entonces en Joppe, aquí, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Joppe, Lida, ahí el lugar cerquita del aeropuerto que les digo, ahí van a ustedes a volar próximamente, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces aquí, la próxima vez que ustedes lean este texto, ahora sí que va a venir a la mente, va a venir a la mente esta casa. Un día que estaba justamente aquí compartiendo este mensaje a un grupo, de repente que se abre la puerta y salen unas personas, yo así que, ¡ay, qué onda! Salió de ultratumba algo y bueno, era una familia, incluso tuve oportunidad de platicar con la familia que salió ahí, una señora y su hija, judías, hablaban hebreo, y les digo: oye, de verdad, esta es la casa. Y bueno, me dice: sí, esto es por generaciones, nuestra familia la ha tenido, y bueno, resulta que son creyentes en Yeshua de muchas generaciones, y bueno, es interesante. Entonces, bueno, todo eso sucedió aquí. Y hay algo más que sucedió acá. Capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, dos historias paralelas que se van a entrelazar acá. Por un lado, un judío llamado Pedro, que está acá, que fue restaurado por el Señor, que el Señor le dijo que apacentara a sus corderos, a sus ovejas. Y bueno, hay otra historia sucediendo en Cesarea, donde hay un centurión romano de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa piadoso y temeroso de Dios? Son
frases que en el judaísmo son frases técnicas, que en el judaísmo significan, significa que eran, era alguien en proceso de conversión al judaísmo. O sea, era un centurión romano, pero al ser piadoso y temeroso de Dios, es un gentil que ya asiste a las sinagogas, que ya está en proceso de conversión al Dios de Israel, ¿no? Entonces, bueno, este hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, hacía tzedakot al pueblo, le daba dinero al pueblo de Israel y oraba a Dios siempre. ¿Qué quiere decir? Que ya oraba como judío. O sea, él ya no oraba pues como las naciones, ya oraba como judío, le oraba al Dios de Israel. Y dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tefilot y tzedakot, tus oraciones, has orado como parte del pueblo, has apoyado al pueblo de Israel. Y se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, se cumple en este hombre que ayudaba, bendecía al pueblo de Israel. Y entonces le dice este ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, si estuviéramos aquí en la azotea, estaríamos viendo el mar. Una vista increíble al mar, el mar Mediterráneo, el mar grande, se le llama también en la Biblia, que conecta a la tierra prometida ya con el resto de las naciones. Porque ya del mar Mediterráneo ya te vas hacia América, ya te conectas con el reino con todas las naciones. Era por este puerto que venía pesca de todo este mar, entraban los peces por acá, y pues aquí es donde ya se recolectaban los peces de este gran, de este mar inmenso, de este mar grande. Entonces dice que mandan a llamar a Pedro, que posaba en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ahora, Simón Curtidor, ¿qué hacen los curtidores? Trabajan pieles, ¿no? Es alguien que trabaja pues, prácticamente con cadáveres, con pieles. Entonces ya desde ahí también hay un significado profético interesante. Está trabajando con pieles, está trabajando con cadáveres. Entonces ahí hay también algo conectado con la profecía, los huesos secos, el volver a la vida, etc. Y dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es lo de un éxtasis? Tuvo una conexión espiritual. Tuvo un momento espiritual sublime. Se conectó ahí con el Señor y vio el cielo abierto. Vio una visión. Ve el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Aquí necesito un voluntario. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, Diego, por favor. Si me ayudas, Diego, y ven también, Rey, que ayúdenme. Es más, cuatro. Necesito Josh, anda por ahí. Josh, Luis, llegaste justo a tiempo. Ok, tómenlo por las cuatro puntas. Tómenlo por las cuatro puntas. Y bueno, aprovecho para breviario cultural, aprovecho para comentarles un paréntesis, entre paréntesis, el tema de la bandera de Israel. ¿Qué significa la bandera de Israel? Si ustedes ven la bandera de Israel, blanca, con dos líneas azules, y en medio tiene el Maguen David, el escudo de David, que son dos triángulos invertidos, ¿no? Un triángulo entrelazado con otro. Entonces, cuando se estaban haciendo propuestas para la bandera de Israel, del actual Estado de Israel, hubo varias propuestas de cómo iba a ser la bandera, en fin, el símbolo, etcétera. Al final se concluyó, se votó de que esa era la mejor representación de lo que es Israel, el nuevo Estado de Israel. ¿Y qué es? ¿Qué es la bandera de Israel? Y esto es algo muy lindo. No creo que exista, bueno, no creo, no existe otra bandera en el mundo como la bandera de Israel. Porque ¿qué es la bandera de Israel? La bandera de Israel es un talit.
Es un talit con las dos líneas azules, recordando el origen celestial, divino del Señor, recordando los cielos. Y en el centro tiene el Magen David, dos triángulos, que esos dos triángulos que representan son las dos dalets del nombre de David. Las dos dalets en paleohebreo, la dalet se dibujaba como triángulo, entonces por eso tiene esas dos dalets. O sea, no se crean toda esa historia de que la estrella de Enramfán y todas esas locuras que nada que ver, no tienen fundamento. Es simplemente el nombre de David, porque la nación judía es la esperanza de la reconstrucción de la dinastía de David. La esperanza milenaria, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en Sion y en Jerusalén. Entonces, pues no hay mejor representación de eso que las oraciones de un pueblo que por siglos ha anhelado esa libertad. Y bueno, pues ahí tenemos algo que nos va a ayudar a conectar el nacimiento de Israel, que les digo que fue estratégico, que es vino a llevar a hoy a conocer la historia contemporánea de Israel, todo lo que implicó. Y al ver estos soldados que participaron en la independencia de Israel y todo, es casi casi como si viéramos a los valientes de David, que hace siglos también lucharon por ganar estas ciudades de los filisteos, de los archienemigos de Israel, ¿no? De los gigantes, etc. Entonces, bueno, tenemos aquí este lienzo. Entonces, ahora sí vamos a entender que esta visión que tiene Pedro tiene mucho más que ver, mucho más significado que el tema dietético. Qué triste que, pues, en muchos grupos, en muchas congregaciones, todavía se sigue diciendo que esta visión la tuvo Pedro para que ya tuviera libertad de dejar a un lado la ley y ya comer lo que sea. O sea, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Aquí vemos que desciende algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, y menciona las cuatro puntas. Alguien que conoce la Torah, alguien que conoce el libro de Números, inmediatamente conecta un lienzo, una tela tomada por las cuatro puntas. ¿Qué hay en las cuatro puntas de un lienzo que es parte de la vestimenta de todo judío? ¿Qué hay en las cuatro puntas? Los tzitzit. ¿Y qué representan los tzitzit? Los mandamientos de Dios. Entonces aquí tenemos un lienzo tomado de cuatro puntas que representan los mandamientos de Dios, pero también representan otra cosa, y más estando aquí en el mar Mediterráneo, que representan los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro vientos de la tierra. El Espíritu va a soplar a los cuatro ángulos de la tierra, y de los cuatro ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, va a venir una multitud de criaturas impuras, pero que el Señor limpió. De acuerdo a la profecía de Oseas, en la profecía de Oseas dice que Dios mezclaría a la simiente de Israel con simiente de hombre, la mezclaría con simiente de animal. Es decir, una mezcolanza que sucedería del pueblo de Israel al mezclarse con el resto de las naciones, y se va a mezclar con el resto de las naciones. Israel va a ser zarandeado entre las naciones, pero al final de los tiempos va a ser purificado. O sea, este es un mensaje en Hechos capítulo 10, que ya está anunciado por los profetas. Ya está anunciado por los profetas que Israel sería mezclado entre las naciones, Israel se haría impuro entre las naciones, Israel dejaría de ser pueblo entre las naciones, pero que en los últimos tiempos Dios le traería de vuelta. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un lienzo que sería, pues, un talit, las oraciones de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí está un talit. Aquí están tomados por las cuatro puntas, los mandamientos de Dios, los cuatro ángulos de la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora, esto tiene que ver con comunión. Mata y come. Mata, pues tiene que ver, bueno, este pueblo que estaba muerto va a resucitar. Okay. Pedro, todo esto que ves ahí murió, pero va a resucitar. Come, ten comunión, ten cercanía con ellos. Comer con gentil, con alguien de las naciones, era algo pues totalmente ajeno a un judío. Entonces ya desde aquí el Señor le está hablando de lo que va a hacer a continuación. Dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez.
Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Interesante que dice que volvió la voz una segunda vez. Ahí está la renovación del pacto. Y luego tres veces es lo que en la tradición judía, cuando alguien se va a convertir al judaísmo y se mete la tevilá, se mete tres veces. Entonces aquí también está algo conectado con la purificación que Dios va a hacer de las naciones. Y dice, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Ok, vuelvan a recoger esto al cielo. ¿Qué quiere decir? De animales impuros que van a ser elevados al cielo, que van a ser purificados. Y mientras estaba perplejo, aquí ya está como la jupá, la renovación del pacto, el nuevo matrimonio. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación, de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Ok, vayan acercándose, por favor, vamos a cerrar la lectura y vamos a hacer una oración. Y ya que se levantó esto al cielo, vengan, pasen debajo del lienzo, pasen debajo la jupá y vamos a hacer una ceremonia simbólica 2000 años después, casi 2000 años después, de todas las criaturas que vienen de las naciones, que eran impuras y que habrían de ser purificadas. Una visión que tuvo Pedro en este lugar, que del mar Mediterráneo, y tu vuelo vino de ese lado del mar. Nuestros vuelos vinieron de ahí, otros vinieron del norte, pero pues básicamente de occidente venimos. La mayoría venimos de occidente. El mar Mediterráneo da hacia allá, da hacia occidente. En la profecía de Oseas dice que Dios rugirá y vendrán los hijos temblando desde occidente. O sea que estamos aquí haciendo una ceremonia de cumplimiento de esta visión. Y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ahora le vamos a pedir al hermano que se quedó en casa, al hermano judío que está acá. Zvi, sí. ¿Puedes venir un momentito, por favor? Puedo. Ok. Zvi, gracias por juntarte con nosotros. Gracias por comer con nosotros. No hay de qué. Gracias por no considerarnos impuros, ajenos, por no apartarte. Gracias porque por muchos años has estado con nosotros. Ya te sentimos como de la familia. Gracias, gracias por tu corazón. Un placer, con gusto. Y aquí está, proféticamente, simbólicamente, y cuánto desearía que toda la casa de Judá fuera como Esbí. Cuánto desearía que los que a veces nos ven así con cara de fuchi pudiera ver más allá y pudiera comprender el don de Dios. Pudiera ver el don de Dios que nos purificó. A pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, Él nos purificó. Y lo que Dios purificó, ¿quién le puede llamar impuro? Que Dios ponga en la casa de Judá, que Dios ponga en muchos
hermanos de la casa de Judá, esa actitud de Zvi, que Zvi, les aseguro y me consta después de muchos años, que no nada más a esto por mero dinero, por mera profesión, Zvi tiene una pasión por compartir la esperanza de esta nación con todo aquel que quiere. Así que estamos viendo aquí en pequeño la unión de las dos casas, lo que sueño en mi generación ver a escala mucho mayor y que Dios nos permita vivirlo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y eso les digo a ustedes. O sea, ustedes están acá también porque ya sea que ustedes oraron o ya sea que alguien oró por ustedes. Pero les aseguro que ustedes y yo no estamos aquí solo por nosotros. Tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Imagínense ya, ahora sí que dinos, Pedro, ¿qué nos puedes decir? Y pues le pone el pase a gol, la portería sin portero, están listos para recibir. Y aquí Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia. Dios dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua el Mesías. ¿Se dan cuenta por medio de quién vino el evangelio? ¿Quién predicó el evangelio? Israel. Aquí dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Israel fue el que recibe la comisión de llevar el evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua el Mesías. Este es Señor de todos. Este es el mensaje que Pedro da en ese momento. Yeshua es Señor, no nada más de Israel. Yeshua es Señor de todas las naciones. Yeshua reina sobre todas las naciones. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora tú y yo podemos decir lo mismo. Tú y yo somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahora somos testigos. Somos testigos de la historia. Fuimos a los lugares, ahí. Ahora podemos ir a todo el mundo y anunciar este mensaje. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Se dan cuenta? No se le apareció a todo el mundo, sino ¿a quién? No le dio evidencia a todo el mundo, sino ¿a quién? Repite conmigo, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea que tú eres un testigo ordenado de antemano. Antes de que nacieras, Dios ya te había elegido como testigo de todas estas cosas. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Yeshua es el juez de vivos y muertos. O sea, Yeshua es el que va a determinar si entras a la vida eterna o a la condenación perpetua. El que cree en él, Juan capítulo 3, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Yeshua, por eso se llama Yeshua. ¿Quién dice, yo quiero recibir perdón de pecados?
Yo quiero que mis pecados sean perdonados. ¿Quién quiere que sus pecados sean perdonados? Solo tienes que creer que Yeshua es la salvación. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, en el momento que Pedro dice, Él es el juez, Él es el salvador, en ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que te dice, sí, eres un pecador, sí le necesitas, cree en Él, acéptale de todo tu corazón. Eso es la obra del Espíritu Santo. O sea que tú estás creyendo ahorita, no por lo que yo te estoy diciendo. Si algo en tu interior se mueve y te convence de que eres pecador, que necesitas un salvador, esa no es mi obra. Esa es obra de Él. Y si tú en ese momento reconoces que eres pecador, que necesitas un salvador, esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué vieron? ¿Qué señal para darse cuenta que, wow, estos hombres, ya vino sobre ellos el Espíritu Santo? Pues que seguramente estos hombres empezaron a alabar a Dios, empezaron a recitar textos de la Escritura, algo sobrenatural, se conmovieron, algo vieron en ellos que dijeron, wow, esta gente ya entendió. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, ¿se dan cuenta? Que engrandecían a Dios, que le daban gracias a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué es el agua? Pues ya, hay que convertirlos. O sea, aquí hay evidencia de que estos ya fueron purificados. ¿Qué impide que sean bautizados en agua? Que implica ya la conversión, ya ser parte del pueblo de Israel. O sea, que no es que aquí Pedro está cambiando de religión. No. Eso es lo que hizo el catolicismo romano. O sea, crear otra religión. Eso jamás estuvo en la mente de Yeshua ni de los apóstoles. No es que, ok, ahora ya todos somos cristianos. No, es al revés. Es que ahora ustedes, tú centurión romano y todos ustedes gentiles, son ahora parte del pueblo de Israel. Así que, ¿quién en este momento ya entendió que el Espíritu Santo te convenció? El Espíritu de Dios te mostró tu pecado, tu maldad, tu rebelión, tu infidelidad, tu necesidad de un Salvador. ¿Y quién en este momento entendió la sencillez del mensaje? La sencillez del mensaje es Yeshua, es el juez de vivos y muertos, y Yeshua es quien murió por tus pecados. Y el que le reciba, recibe el don de la vida eterna. ¿Quieres recibir el don de la vida eterna? Y de la conversión a Israel, y de ser parte de la nación de Israel. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estos peces que vienen del Mediterráneo, vienen de Occidente, vinieron volando como palomas, conforme a lo que está escrito en la profecía de Isaías. Son todos los hijos pródigos que vuelven de las algarrobas de los puercos, de una provincia lejana, y que tú en ese momento purificas, limpias, Señor. Un lienzo que se eleva al cielo los purifica, Señor, y los llama hijos tuyos. Señor, qué privilegio, qué honor, qué dicha que en este lugar donde tú hablaste y donde comenzó la historia de amor y de romance y de alcance más extraordinaria de todos los tiempos, en este mismo lugar concluyes, pero al mismo tiempo inicias una historia. Con estos peces que pescaste, Señor, que ninguno faltará, para que ahora, de la mano de la casa de Judá, Zvi, ven por favor, otra vez, de la mano de la casa de Judá, vamos a ir a las naciones a proclamar este evangelio de paz, el evangelio de la reconciliación entre ambas casas. No más separación entre ambas casas, Señor, perdona la ignorancia de muchos de entre las naciones que no han entendido este mensaje y que pensaron que tú estabas haciendo un segundo pueblo. Perdona la ignorancia y la maldad de gente que enseñó equivocadamente este mensaje
y permítenos restaurar este mensaje y enseñar que no son dos pueblos, sino un solo pueblo. Que el Israel, tus hijos dispersos, se están volviendo y se van a unir a la casa de Judá y serán un palo en tu mano, la casa de Judá, la casa de Israel, y las naciones que tú estás injertando. Señor, juntos traeremos este mensaje de paz y de reconciliación al mundo entero y cumpliremos por fin la misión que tú nos has dado de ser luz a este mundo y de ser la sal de la tierra. Gracias te damos por la vida de Zvi, de su familia. Gracias, Señor, porque en 2 años sin trabajo le sostuviste, Señor. En 2 años le has guardado y tú, Señor, has tenido misericordia de él, de su familia. Gracias, Señor. Bendícele, prospérale. Si es que por alguna causa no nos volvemos a ver en este mundo, que recuerde todo lo que tú hablaste a su corazón y que en el reino que tú establezcas volvamos a estar juntos por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén, amén y amén. Bueno, pues un honor servirles, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor les sonría, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Amén y amén. Gracias. El rey por siempre guardaremos.